Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Los saluda como siempre su amiga la doctora Citlali Valera, pediatra, nefróloga pediatra, y nos encontramos con Dominic y su mamá. Quiero contarles brevemente su historia. Fíjense que cuando llega conmigo era un chaparrito que incluso viéndolo tenía un colorcito como amarillito. Se veía un poco decaído. Platicando con la mami me decía que su sueño no era tranquilo, a veces estaba muy incómodo, se sentía cansado, veía que constantemente respiraba con su boquita abierta y sobre todo casi no comía, no ganaba peso y no ganaba talla. Entonces realmente tenemos que será menos de 2 meses que lo estamos tratando y el cambio ha sido drástico. Entonces les presento a Dominic y a su mami y que nos cuente un poquito de cómo ve a Dominic ahora. Sí, buenas tardes. Dominic era un niño que no dormía bien, no comía casi, incluso hasta era estreñido y ahorita ya no, no crecía, estaba amarillito, no respiraba casi por la nariz en las noches y ahorita pues ya creció bastante, engordó y ya dejó eso de respirar por la boca por las noches. Y va mejorando. Así es. Miren, mamis, nosotros siempre en consulta percentilamos peso y talla. Entonces, miren, Dominic prácticamente está a nada de que lleguemos a lo normal, a lo ideal. Está dentro de lo normal porque están estas dos rayitas, pero estamos a nada que llegue dentro de lo ideal. Prácticamente tenemos mes y medio tratándolo y ya nos subió casi 3 kilos y nos incrementó 3 centímetros de talla. Entonces, la evolución ha sido muy favorable. Entonces, no se olviden, mami, de seguir las recomendaciones. Es importante que sus pequeños acudan a valoración, aunque no estén enfermos. Se despide, como siempre, su amiga, la doctora Citlali Valera.